Hay algo que ahora mismo en este instante, mientras miras este video, está transcurriendo y siempre lo hace. Es el tiempo. Es curioso porque a pesar de algo sin existencia física, este somete y controla vidas. Para mí, es interesante que los ricos no pueden comprar más horas. Los científicos no pueden inventar nuevos minutos. Ni siquiera se puede ahorrar tiempo para gastarlo al otro día. Tienes un poco de tiempo hoy y dices, bueno, me gustaría ahorrarlo para mañana. No puedes hacerlo. Corremos esta carrera que es la vida a contrarreloj. Y al final siempre nos falta tiempo. Todos los días nos falta tiempo. Enumeras tus días, te das cuenta lo importante que es cada día. 24 horas, 1440 minutos, 86400 segundos, y aún así andamos falta de tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para amar, para reír o para llorar, tiempo para soñar. Y es que muchas veces gastamos nuestro tan valioso tiempo en cosas que no lo merecen. Empecemos a utilizar al máximo el que tenemos y evitemos las actividades que no nos aportan nada. Pensemos, amemos, riamos, oremos y soñemos, porque muchas veces nosotros nos ponemos las limitaciones. Ahora, permíteme que te haga una pregunta. ¿Crees que estás aprovechando al máximo tu tiempo? Millones de personas están pidiendo auxilio. ¿Qué puedo hacer para ser salvado de las presiones de este mundo que cada vez son tan grandes? Ahora contamos con una gran tecnología que nos ahorra tiempo, pero tenemos menos tiempo que nunca. Las tensiones en el hogar, problemas en el trabajo, problemas de salud, pagar las deudas, queremos gritarle a la vida que queremos escapar de ella. Y hoy te digo, no son los días de tu vida, sino la vida en tus días lo que cuenta. Las cosas que están rotas en tu corazón y en tu vida pueden ser restauradas en Dios. Si pones tu fe y confianza en Él, porque Jesús murió en la cruz y se levantó de entre los muertos por ti y quiere darle la dirección a tu vida, darle paz, gozo y la seguridad de que si murieras irás al cielo. Pero primero debe haber un cambio, debes de cambiar tu rumbo y eso se llama arrepentimiento. Nunca tendrás tanto tiempo por delante como en este instante. Empieza a vivir.